Se tiene un verano estable, pero se incrementará la visita del turismo nacional y extranjero con la llegada de nuevos vuelos a Cozumel, manifestó el representante del Consejo de Promoción Turística en el municipio, Pablo Aguilar, quien anunció nuevas rutas aéreas nacionales y de otros países a la isla. Hemos tenido un verano estable, esa es la palabra, no con grandes crecimientos como en su momento la gente quisiera tenerlos. Sin embargo, bueno, estamos hablando pues justamente de retornos de aerolíneas. En el caso, pues como ustedes saben, el vuelo de Guadalajara con Volaris, que lo tuvimos hace 6 años. También el retorno de su segunda frecuencia desde la Ciudad de México para el 1 de noviembre. El regreso de la aerolínea Delta desde pues dos destinos que para Cozumel son muy importantes, como lo es Atlanta. Ustedes saben que el mercado de Atlanta siempre visitó Cozumel y Minneapolis, esto para noviembre y para diciembre. Y sobre todo igual el retorno del mercado canadiense. Ustedes saben que para Cozumel siempre el mercado canadiense fue pues el segundo en importancia, cayó derivado del tema gubernamental que cerró sus fronteras y esto afectó en gran medida, sobre todo a los destinos como Cozumel, que estábamos pues muy acostumbrados a tener este mercado. Sin embargo, bueno, ya tenemos igual la confirmación de su regreso para el invierno, tanto con frecuencias desde Toronto y Montreal, en el caso de Air Canada, y en el caso de Montreal con WestJet, igual otra empresa que pues regresa y retorna acá para Cozumel. Independiente, que son contra igual desde Minneapolis, reactivará sus rutas para acá, para Cozumel. Independientemente, bueno, como ya mencionamos, el vuelo de Guadalajara ya será un vuelo regular y que esperamos también un crecimiento en los equipos que estará utilizando Aeroméxico para Cozumel. Entonces, este es el panorama, esta es la tendencia, obviamente, de acá que finalice el año. Dijo que continuarán realizando promociones turísticas en Sudamérica, visitando Brasil, Argentina y en Norteamérica, donde se darán a conocer las bellezas naturales de la isla para seguir manteniendo la llegada del turismo que ayude a reactivar la economía en la isla. Estaremos nosotros participando igual en más ferias de promoción y difusión, tanto a nivel nacional como internacional. Ahí viene una caravana por Sudamérica, ABAP en Brasil, estaremos en Argentina. Entonces no podemos dejar nosotros por un lado lo que se ha logrado, lo que se ha ganado con el mercado nacional y con el mercado sudamericano, independientemente de que, bueno, siempre Cozumel se ha distinguido porque, bueno, la mayoría del mercado que llega a la isla pues es de Norteamérica, en el caso de Estados Unidos y Canadá. Entonces son buenas noticias que al fin y al cabo pues hay que seguir trabajando, hay que seguir puliendo, hay que la gente se entere que, bueno, tenemos el regreso de estas rutas, de estas aerolíneas y sobre todo la tendencia, ¿no?, que nos hemos mantenido. Sí ha sido pues un año sumamente complicado comparándolo con el año pasado por el gran reto que tenemos con las estadísticas logradas el año pasado, que fueron cifras históricas. Sin embargo, bueno, tenemos igual los números del 2019 previos a la pandemia que nos dan un marco de tendencia cómo es o cómo se está llevando a cabo el tema de la reactivación.